Hola a todos, jóvenes. Estoy en Tala, Jalisco, con la señora Blanca, ¿verdad? A tus órdenes. Blanca, muchísimas gracias por recibirnos. Al contrario, un gusto. Platícanos, por favor, ¿qué vamos a ver el día de hoy? Pues vamos a conocer lo que vienen siendo las casas de interés social de Fraccionamiento Ruiseñores. Son casas de dos recámaras unifamiliares. Tienen un terreno aproximado de 90 metros cuadrados. Las de las esquinas tienen excedentes. Y básicamente es una construcción sencilla, dos recámaras, un baño, patio, cochera, cocina y nada más. Interesante. ¿Cuántas casas crees que sean en el barrio? Híjole. Muchísimas. La verdad, ni idea. Hay tres secciones en lo que es esta área. Pero se ve que hay bastantes. Demasiadas. Ahorita vamos a tratar de entrar a esta casa que, como ustedes se pueden dar cuenta, no está habitada y no está tan fácil de acceder. Pero llama la atención en estas viviendas que se construyen con moldes, ¿verdad? Sí, todos son moldes, son placas nada más, se van haciendo en serie completamente iguales, aunque los terrenos, como te comento, algunos son más grandes que otros. Por dentro son 39 metros cuadrados las de una habitación y 45 metros cuadrados las de dos habitaciones. Ok, interesante, fíjense. Y aquí se pueden ver que me comentabas algunas cosas, vamos a hablar como el material, ¿verdad? Es concreto con grava. Todo está, nada más son placas rellenas y todo es puro concreto con mucha grava combinada, lo cual sí puede llegar a ser un poquito extremo en ciertas temperaturas. O sea, el concreto, ¿qué es lo que le pasa? Más bien, ¿qué pasa? ¿Qué permite? Permite todo. O sea, si hace calor, hace muchísimo calor. Si hace frío, hace muchísimo frío. Ahorita que está lloviendo constantemente, son muy húmedas. Entonces, y aparte, no sé, algunas tienen algunos defectos que va saliendo salitre, etcétera. No sé. A ver, lo vamos a ir viendo. Ok, entonces fíjense. Estos moldes traen una medida de 2.96 por 3.28 con closet. Menos 60 de closet. Menos 60 de closet nos daría pues 260, ¿verdad? 268. Estás muy buena con las matemáticas. Sí, exactamente. Y la orientación solar pues siempre es la misma, ¿verdad? Las ventanas todas están ubicadas hacia el mismo lado por cuadra y las del siguiente lado pues obviamente están orientadas hacia el lado opuesto. Claro. Pero sí, el problema, como te comentaba, era la altura. La altura máxima está en aquella esquina. En ese muro de allá es la altura máxima y la altura mínima es aquí, en esta ventana. Ok, a ver, vamos a ver. Acá en este lado es la altura. ¿Qué altura tenemos? Tenemos 2.28. 2.32. Aquí va a ser más bajito, ¿no? Me imagino. ¿Aquí? Sí, es que este punto sí, como está en desnivel para el desagüe. Ah, 2.31. No, pero yo creo que el desnivel lo tiene que tener arriba, ¿no? Sí. No en la parte inferior de la losa. No, también. ¿También? Sí. O sea, las losas ahorita son inclinadas. Que pasamos a la otra casa, vas a ver el desnivel. Ok. Y el punto máximo, te digo, es en esta pared, en la que da a la recámara del fondo. Entonces, toda la losa ya está inclinada para ahorrarse. Para ahorrarse ya la nivelación después con jal. Los desagües y todo eso. Es cierto. Entonces, no tiene desagües. ¿El agua cae solamente al frente? No, sí tiene un desagüe. Ajá. Ay, no, no sé, creo que está acá de este lado por fuera. Ahorita lo vemos. Y allá afuera también, en el patio hay otro. A ver, jóvenes, entonces abrimos la puerta y esto es lo que tenemos. Esto es muy importante porque muchos de ustedes están en toda Latinoamérica y muchos vivimos en viviendas de este tipo, ¿no? Que acá en México al Instituto Nacional de Fomento a la Vivienda le llamamos Infonavit. Infonavit, ¿verdad? Sí. Pero pues ahora sí comenten cómo se llama el Instituto de Vivienda de su país. Entonces,
pues generan estos modelos que replican por miles, por millones, me imagino, por todos lados, fíjense, y no se adaptan realmente a la orientación solar, a la topografía. 368, o sea, la pieza mide 368 por 4, 419. No está mal, ¿eh? O sea, tiene... Creo que hemos visto más chicas. ¿Sí? Me decías que esta... ¿Cuántos metros cuadrados tiene? 45. 45 metros cuadrados. La de dos habitaciones. La de una habitación es hasta ese muro. Todo lo demás es patio. ¿Hasta este? Es nada más esto y eso. Ok. Que son las de la entrada, las de una habitación. Ah, ok. O sea, hay unas que nomás tienen una habitación. Nomás tienen una habitación y todo lo demás es patio. Que de hecho, si la quieres ampliar, es una mejor opción porque no tienes esta forma irregular para... que muchas veces te termina entorpeciendo una ampliación. ¿A cuál te refieres? A la del fondo, a esta habitación. O sea, este jardín pequeñito de atrás. Da la vuelta, o sea, tampoco es hasta la pared. Ajá, se viene por aquí. La placa. Fíjense. ¿Qué tiene? Que trae tres números. Vamos viendo las medidas del ancho del terreno, veíamos que son 6 metros de frente. 6 metros seis de frente, metros, ¿verdad? 6 por 15. 6 por 15. Este patio mide, para que lo puedan ir viendo, 2.12. Si lo quieres modelar en ¿cómo se llama esta aplicación de bloques que diseñas en bloques? Craft, ¿cómo se llama? Ok, entonces aquí tienes sala, comedor y la cocina. Nos está queda acá, derecho. ¿Verdad? Ajá, esa es la cocina y el baño. La cocina, vamos a ver cuánto mide, debe de ser alrededor de 250, 230, 230 y esta pieza llega aquí, 211, 211 desde este muro hasta el fondo. Lo que está bien porque se ve que las casas tienen buena luz, ¿verdad? O sea, eso sí. Sí, las dejas abiertas, sí. Cuando empiezas a meter mueble y todo eso, se empieza a oscurecer un poquito. Oye, ¿y la ventilación? ¿Cómo les va con la ventilación cruzada? Porque tiene ventanas en dos puntos, ¿verdad? O sea, tiene ventanas aquí y otra ventana en la cocina que genera el flujo del viento. Te lo genera, pero no sé si por la misma orientación no fluye. No fluye. La única forma en la que puede sonar una corriente de aire es abriendo la puerta. ¿Sí? Por la pura ventana no te refresca. ¿No será por el diseño de la ventana? O también. Qué curioso. Pues, vamos a ver el baño. Vamos a ver cuánto mide el baño. Fíjense, sin azulejo, 1.20. Interesante. 1.20 por 2 metros. En 1 por 2 se saca el baño. Y está justo, pero funciona, ¿no? Es funcional de todas maneras. Obviamente, pues un lavamanos de pedestal. Y la regadera cuenta con su ventilación. Es un domo con ventilación. Aquí, ¿verdad? Muy bien. Y ya por último vamos a ver la habitación. La habitación mide 350 sin closet, 280 con closet, 280 libres. Y en el otro sentido mide, no se me hace mal, mide 320. Es que los 6 metros de frente son buenos. Sí, ayudan bastante. Ajá, sea, sí, en cuestión de terreno sí está bien. En ancho está bien, nada más la distribución a lo largo es quizá lo que no le ayuda mucho. Y dices, a ver, ¿por qué he hecho? Yo creo que hubiera sido más práctico si lo hubieran dejado cuadrado y haberlo aventado hacia atrás en lugar de haber hecho una tipo S. Ajá. Pero no claro, sé. Claro, porque es una S, ¿verdad? Sí. Se viene aquí, hace este gesto y continúa allá. Interesante, ahorita vamos a ver su casa que ya hicieron la ampliación. Hicimos modificaciones adentro y se le agregó en la parte de atrás una tipo habitación para poder tener una habitación adicional. Interesante, vamos a ver cómo lo... Y respetaron esta, me imagino. Entonces, la habitación de atrás pues mide lo que mide el jardín. Sí. Ok. El hueco ese que está atrás es lo que quedó como habitación improvisada. ¿Y para entrar sales de la casa? Sí. Ok. Vamos a ver cómo lo resolvieron, ¿eh? Recordemos la medida. 2.12. 2.12 suena pequeño, pero vamos a ver.
Me imagino que, lo, que no tiene closets ni nada. No. Es completamente libre. Es un cuadro nada más. Y de los dos, se quita lo del block, porque se puso el muro de block. Okay. Porque hace cuenta que no se entregan con protecciones a los lados. Eso ya corre por tu cuenta. Es nada más una malla ciclónica. Y tú le agregas el block y entonces a la hora se va disminuyendo el largo. Qué interesante eso, ¿eh? O sea, no te dan los muros. O sea, en las orillas sí, en las casas de las orillas sí te la entregan como aquí, con el muro. Ah, okay. Pero todas las demás es pura malla ciclónica. O sea, solamente los de los lados, pero la de atrás no. No. La de atrás no, ok. Fíjense, cuenta con sus registros. La cimentación, ¿cómo será? Porque generalmente son losas, ¿verdad? Una losa, ajá. Una losa, o sea, la diferencia entre la losa y las zapatas, pues que como su nombre lo indica, es que la losa de cimentación es una plancha, ¿verdad? No, es una plancha de concreto que no tiene mucha excavación, ¿verdad? No, porque de hecho la tierra sí es muy blanda. Ok, entonces... Y muy fértil también. Claro, es que son tierras de cultivo, ¿verdad? Sí. O sea, todavía están húmedas. Entonces, para cuando tienes una zona de cultivo, te recomiendan mucho la losa de cimentación, porque como todavía está húmeda, la losa hace que se mueva toda la casa de manera uniforme, ¿no? Se supone que son muros independientes, hay una pequeña división entre cada casa. Ajá. Y arriba hay como una espuma, o entre ellas hay una espuma para proteger, yo creo que las filtraciones de agua, no sé. Ok, en la parte de arriba. Ajá. Ahorita vamos a ver si podemos subir. Bueno, como datos, jóvenes, ¿cuánto miden las puertas de alto? Son puertas de 2.20, casi 2.30, ¿eh? De hecho, esta queda al ras. Ah, es cierto. Y aquella es la que queda un poquito más alto. Que es por lo, aquí puedes incluso ver el desnivel ya directamente. Ajá. En lo que es el marco de la puerta. Ah, claro. La losa va bajando y probablemente están casi al mismo nivel las puertas, ¿verdad? Las puertas probablemente sean del mismo tamaño. Ajá. Y lo que va en inclinación es la losa del techo. Es la losa. Entonces dices que este es el punto más alto. Esa pared es la más alta, que mide 2.44, creo. Sí, 2.46. Conoces muy bien la... No, lo que pasa es que tuvimos una tabla roca y quedaba ahí. Y cuando la quise poner de este lado, no quedó. Entonces, por eso son lo que... Excelente. Hicimos la tarea. Buenísimo. Y fíjense, cómo hay esas disparidades, ¿verdad? Que en el diseño no son muy bonitas. El tener distintas alturas de cerramientos. En la ventana, de verdad, no es estético. Exacto, ¿no? O sea, de repente una no tiene, de repente la puerta tiene un cerramiento de, ¿verdad? De 20 y luego tiene un cerramiento de 10 y no, luego no 18, tiene. 18, no de nada. Tiene. Entonces, es un tema. Muy bien, jóvenes. Vamos a ver, ahora sí, la casa de Blanca. Fíjate, se ve bien la urbanización, ¿eh? O sea, se ve bien, por ejemplo, este pavimento con piedra, los parques. Tiene sí, mucho... los cuidan mucho hasta eso. Las mismas personas de aquí van cuidando sus áreas verdes. Uh-huh. Y sí ayuda un poquito a que se vea mejor. Hoy te tocó miércoles de tianguis. Y se llena un poquito. Y los domingos también hay otro tianguis que se llena toda esta cuadra y todas las de allá. Genial. Y ahorita, como está recién llovido, está súper verde, ¿no? Sí. No, y se saldrán unos tormentones maravillosos. ¿Y qué tal fluye el agua? ¿No se estanca? Sí, en ratito sí. ¿Sí? Y se llega a meter. ¿Ah, sí? Ay, fíjate, esa también es una pregunta que no nos hemos hecho. Porque se mete, como que está muy levantado ¿cómo se llaman? Los escalones de la entrada. Los escalones. Están así. Ok. No están completamente parejos. De hecho, el piso está medio movido. A ver. No está... Antes de que pongas un piso, está muy chueco. No está... Está desnivelado. Ajá. ¿Cómo? ¿No está aplanado? Sí. No está bien nivelado, se le llama. Así. Ok. Entonces, aquí, por ejemplo, el terreno sube, ¿verdad? Y las casas suben también. Van subiendo y otras van bajando y así... dependiendo de... Entonces, ya desde ahí eso les habla de que hay que diseñar conforme a la topografía y aprovecharla. ¿Y este perrito cómo se llama? No sé. Sí, no, yo vengo aquí. Nada más viene por la sombra. Y sí, les damos croquetas a veces cuando
es lo que quedó del área de... Bueno, ahí se piensa poner plantas, así como aquí estos. Tenemos allá adentro unos romeros y unas lavandas, que es la idea de ponerlos ahí en el marco, en alrededor, en la esquina. Ah, claro. Ahí está la jardinera. Están todavía en procesos. Entonces, este muro lo acaban de hacer. Sí. ¿Verdad? Entonces, la idea sería poner un portón también. Sí, la idea es poner un portón para uh-huh. la misma seguridad. Y también hay muchísimo eco. No sé, para todo se escucha como si estuviera aquí adentro. Ah, ok, o sea, rebota. Sí. Qué interesante. La orientación, digo, no sé aquí cuál sea. A ver, vamos a verla, fíjense. Son, si nos comportamos como... muy primitivos, vemos hacia el sol y nos damos cuenta que está haciendo su recorrido un poquito inclinado. Son las 12, ¿qué hora es? Son las 12 y media más o menos. Está en el punto más alto, pero creo que si tenemos celular podemos sacarlo. A ver, vamos a ver. Yo diría que tenemos una fachada este, porque como el sol, si te fijas, ya se empieza a ir hacia atrás de la casa, uh-huh. eso nos diría que el sur. Va para allá. Que el sur, ajá, que el sur está hacia atrás, entonces la fachada sería como un noreste. A ver, vamos a ver, noreste, a ver qué tan mal estoy. Entonces la fachada de la casa, así si lo podemos ver, la fachada de la casa, pues no, ahí, si levanto un poco el celular, si dice, está quedando el este, sí es un noreste, más este que noreste, que norte. Que norte. Pero bueno, en la mañana te va a pegar el sol de frente, sí. ¿verdad? Y en la tarde te va a pegar el sol por atrás. Ajá. Entonces, sabemos que es una orientación un poquito complicada por la parte de atrás. Muy, muy, muy caliente, muy, muy complicada, la verdad. A ver, vamos a ver medidas de cocheras, fíjense. Porque aquí, como ya levantaste el muro, ya tenemos un límite. Entonces, aquí me dice que hay cuatro... No sé si estoy dándole a las hojas. 480. 480 de cochera. O sea, como un gato. 480 de cochera. Llevan las fotos incluidas. Venía con la casa. Y 270. Entonces es una casa con animalitos incluidos. Véngase, pues. No. ¿No? No. ¿Y si lo adopto yo? Así. No, de verdad te lo agradecería eternamente. Vente. Ok. Hola, hola, buen día. Ok. ¿Cómo cambia, no? La percepción espacial ya cuando hay muebles. Y también... un poquito porque se me salen los gatos y se me meten los perros. Ahí estamos. Ahí estamos. Entonces, estamos viendo la misma casa, ¿verdad? Sí. Exactamente la misma. Pero fíjense cómo cambia la sensación espacial por la luz, porque como el patio, ¿verdad? El patio de servicio lo cubrieron. Sí. Ya no entra ya la no luz. Entra la luz. Y tampoco uh-huh. el aire. tampoco el aire. ¿Y cómo se hace ahí? O sea, ¿qué solución le podríamos dar? Porque me imagino tiene una que ventana. Lo cubrieron porque no querían que se mojaran los equipos. O... Lo, era la idea, lo que pasa es que hubo muchas ideas antes de ese resultado. De uh-huh. hecho, esta es la segunda remodelación que se hace. Okay. La primera se hizo una barra al ras de aquí, de este muro. La barra quedaba por dentro de la... por esta parte, hasta donde quedaba este... en lo que es la alacena. Ajá. Eso era la barra. Y la estufa estaba en ese lugar y el refrigerador estaba acá. Y todo eso era este, igual, así el losa. Ok, ok. Después, viendo tus videos, ya vimos que está más bonito tener una barra un poco más integrada y ampliar un poquito más el espacio de lo que es la cocina, precisamente para movilidad. Ajá. Y guardar y almacenamiento, principalmente. Entonces fue por lo que se optó por hacerlo de esta manera. Entonces, ¿había una barra ahí? Hasta el final. Ah, ok, corrida. Corrida, acá. Ajá. ¿Y el refrigerador estaba? Acá. Estaba, no, claro, está muchísimo mejor adentro que afuera. Sí. Sí, porque así integras todo lo que es cocina en un solo espacio uh-huh. y dejas lo demás completamente libre para otras áreas, en este caso. Claro. La idea uh-huh. primeramente era que acá fuera el comedor. Uh-huh. Después, por las mismas instalaciones del agua, del
de la lavadora y todo eso, no nos dio el espacio. También por el registro de agua ya no pudimos aventarlo un poquito más para allá. Ajá. Después se optó que fuera un área de lavado, que es como está ahorita, área de lavado bodega. El comedor se supone que es ahí, ahorita pasamos que está todo lleno de cosas, es el espacio no apto. Multiusos. No vivible. Y se empezó a trabajar en lo que es esta área, precisamente para empezar a sentir un poquito más lo que viene siendo confort. Amplitud. Y espacio. Uh-huh. Porque también, lamentablemente, donde vivía, ese mueble es mío, ¿no? Pero el lugar donde vivía era muy amplio. Uh-huh. Entonces, sí me daba el espacio tanto para tener una sala grande como para tener un comedor grande. Okay. Al venirnos para acá, pues sí se nos compactó todo y hay que ver la manera de poder vivir un poquito con más espacio. Claro, claro, claro. Se tendrá que ir quizá cambiando algunos muebles para que se vayan adaptando al espacio. Al espacio, poco a poco. Sí, digo, la siguiente fase, bueno, la siguiente es terminar y posteriormente ahora sí ya decorar. ¿Saben qué estaría padre? Creo que le vendría bien a ese techo pintarse de blanco también, para que no se sienta tan apretado, compactado. Porque se siente un poquito, ¿verdad? Y es lo que te digo, ahí sí se ve claramente el desnivel. La inclinación, sí, claro. O sea, lo que es la alacena está completamente recta. Y la inclinación es muy marcada precisamente por el tono de la pintura. Uh-huh. Ahí sí te lo da completamente el espacio. Sí, claro. Todo fue hecho con tabla roca. Pues por ¿todo lo que esto es tabla roca? Todo es tabla roca. Y si te contara la magia de esa alacena... Oye, ¿sí soporta, verdad? De hecho, aquí abajo sí. No hay nada. Esto es un pedazo de tabla roca con un cemento flexible con el que le pegan al permabase. Ah, ok. Es lo que lo está soportando. Se pusieron las ménsulas, pero no sostienen porque el concreto te lo avienta. Entonces son quedaron solamente de vista. De adorno. Ajá. De adorno. Y al último, esta iba hasta acá, en la primera remodelación. En la foto, de hecho, que le mandé, venía hasta el final. Y ya cuando se hizo este último modelo, fue cuando se integró este. Y ahora sí ya se puso con un... ¿Se reforzó? Sí, se reforzó con un poste. Ok, metálico. Tanto en pared como acá, precisamente. Y ahora sí tiene un poquito más de soporte. Ah, qué bueno. Pero en esta parte no. O sea, aquí sigue siendo la pura tablita de tabla roca. Pero sí, pareciera que se va venciendo, ¿no? O no será bueno, puedes reforzar un poco acá. ¿Qué digo? Pues quizá ya flexionó lo que iba a flexionar, ¿verdad? Lo que pasa es que está, cuando la puse al principio, fue a presión. Entonces quedó un poquito curva, porque como no sabía si me iba a dar el soporte esto, ¿sí? Lo dejé muy justa la tabla roca. Entonces fue estarla metiendo a la fuerza con un mazo, y fue por lo que quedó así. Ok. Entonces ahí ya está. Es lo de no saber. Pero te lo ingenias. ¿Pero lo hiciste tú? Todo lo hice yo. ¿En serio? Todo. Desde el piso. ¿Tú instalaste el piso? Yo instalé el piso. No te creo. Te lo juro. Oye, felicidades. El diseño también. También hiciste el. Acá es donde te digo que tiene el problema. No se abre. Ah, porque está inclinado. Está inclinado. Y afuera está hacia acá. Entonces todo esto se cuna de agua. Ah, ok. A ver, ese es un detalle importante. O sea, este pedacito. Esto se levanta hacia acá. Y esto, como quedó precisamente, no cerraba la puerta, se tuvo que rebajar lo que es la losa para que pudiera cerrar la puerta. Entonces, digo, entre el no tener el cálculo de que iba a haber una losa, un piso, provoca que haya esas fallas a la hora de una remodelación o una, claro, una decoración. Sí, se tienen que revisar muy bien los niveles, ¿verdad? Para que no nos queden hacia adentro en las puertas y en las ventanas. Ok, entonces aquí hiciste un diseño de distintos pisos. No fue a propósito. ¿No? El primer piso es como este. El que está acá. Ok. Es un cerámico. ¿Este es el original? Ese es el original. Es un cerámico de una calidad no muy buena. Ok. Pero nos tocó el cierre de una ferretería. Y empezaron los saldos.
Nos tocó, de hecho, este es el de saldo, este. Ok. Y le dijimos a la, como ya iban a cerrar, estos eran de exhibición. Ajá. Los muestreos que te llevan. Sí, sí, sí. Les dijimos que se los podíamos tomar. Y como obviamente en la otra sucursal se quedaron ahí puestos, nos dijeron que sí. Entonces, este, son de ahí y este. Son de tendencia estos. El del decorado, el de este y este. Excelente. Las mallas también son también de tendencia y son de las mismas que se quitaron. Se alcanzó a hacer el decorado y ya después nada más se consiguieron 4 mallas más para completar hasta acá. Ok. También el mueble se hizo, me quedó súper chueco porque yo me voy yendo con la pared. Pero este lo hiciste en material. No, también es a la roca. Ah. ¿Y quién te enseñó? ¿Viendo videos? De hecho, así fue como llegamos contigo. Empezamos buscando videos de cómo armar con tabla roca y llegamos con otra página, ajá, también muy conocida. De ahí nos empezaron a salir videos de arquitectura. Okay. Y en la tercera fue contigo. Y nos quedamos ahí. ¡Qué locura! Gracias por quedarse ahí. Entonces, pues ya tienen dominado la técnica ancestral de la instalación de pisos, de tablas rocas. ¡Qué belleza YouTube!, ¿no? ¿Cómo puede aprender uno una infinidad de cosas? No, de hecho, la primera, ahí también les mandé la foto del primer piso. Uh-huh. Y como es muy delgadito, se notan luego los desniveles. Entonces, ¿pero retiraste el piso original? Todo lo retiré. Okay. Y se limó. Y antes estaba pintado con pintura de aceite. Okay. Entonces fue lijar. fue un show que quedara así. No, hombre, me imagino. La pintura, como se pintó acá adentro, se reutilizó. Así que no es tanto por el hecho de que hiciéramos que se viera muy cerrado, uh-huh, sino para no desperdiciar material. Okay. Fue por lo que se utilizó en esta pared. Aquí se rebajó con un blanco, pero no es blanco, es, ¿cómo se llama? ¿Ostión? No, es abrillantador o a... Ah, ok, como un sellador, un solvente, un... ¿Cómo se llama? Matizador, no matizador. Sé. Matizador. Sí, uh-huh. Es el mismo que este. Ok. Nada más se rebajó y, de hecho, si quedaba con este color, claro, quedaba todavía mucho más compactado. Ah, sí, porque entre más oscuro, más... Más se veía. Más pequeño se siente. Ajá. Digo, sí, lo ideal sí era que quedara con blanco... Pero como ya tenemos la cubeta, uh-huh, entonces era acabarla. Aprovecharla, sí. Ya después. Y ya después se le, uh-huh, puede dar la mano con blanco, que es la intención, para que ahora sí refleje luz y amplitud. Uh-huh. Pero digo, sí, vamos. Aquí esta área ya quedó. La habitación de acá también ya quedó.